días, buenas tardes desde el Paraguay, en donde se encuentra nuestra querida invitada de hoy, la doctora Sara Mabel Villalba Portillo, a quien le doy la más cordial bienvenida y agradecimiento por aceptar esta entrevista. Muy buenos días, Marvin. Buenas tardes acá en Paraguay. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa Entre Ecos. Es un honor desde tan lejos geográficamente estar en este programa. Muchas gracias, querida Sara. Muchas gracias a todos ustedes que ya están conectados con nosotros en esta charla tan interesante que vamos a tener sobre la participación política de los pueblos indígenas. Un estudio específico del Paraguay con perspectiva de América Latina. Y para quienes no conozcan a la doctora Sara Mabel, voy a darles una lectura de una breve, pequeña, mínima semblanza de la gran trayectoria académica con la que ella cuenta. Sara Mabel Villalba Portillo posee un doctorado en procesos políticos contemporáneos y un máster universitario en ciencia política por la Universidad de Salamanca, España. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Asunción. Investigadora activa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, nivel 2 de Paraguay. Profesora de la Universidad Católica e integrante de la Asociación de Ciencia Política del Paraguay y de la Asociación de Investigadores Científicos de Paraguay. Es autora de diversos artículos, libros y capítulos de libros. Sus líneas de investigación son participación política de pueblos indígenas, procesos electorales, acción colectiva y movilización social. Como ustedes pueden darse cuenta, tenemos a una expertise en este tema de la movilización colectiva y sobre todo de la participación política de los pueblos indígenas. Y con este tema la he invitado para que nos pueda iluminar con toda esta investigación y conocimiento sobre este tema. Así que bienvenida, querida Sara, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Por dentro de toda esta agenda académica de investigación, de ser profesora y madre, pues nos permitas estar contigo y que Entre Ecos pueda recibirte. Y ahora te lanzo la primera pregunta. Cuéntanos, por favor, sobre este expertise de la participación política de los pueblos indígenas. Sí, bueno, como decía Marvin, esto es algo que yo lo estudio especialmente en Paraguay, pero he estado estudiando también de otros países de América Latina, y lo que podemos ver es que hay un aumento en la participación política de personas indígenas, tanto como votantes como candidatos, pero en general tienen que pasar, trascender un montón de barreras y limitaciones que muchas veces los coloca el mismo Estado, ¿verdad? O la legislación o las prácticas institucionales. Hay una serie de barreras que dificultan que las personas indígenas puedan ocupar cargos electivos, ¿verdad? Y esto implica que hay poca diversidad en los órganos representativos y esto no contribuye a la democracia, ¿verdad? Estas barreras son específicas de ciertos países, pero en general en todos los países de América Latina hay barreras similares, barreras que dificultan esta participación. Podemos ir hablando de algunas de ellas, ya sea las que tienen que ver con las candidaturas propiamente o las que tengan que ver con los votantes electos, ¿verdad? En ambos casos hay barreras.
Y esto también implica que los no se cumplen los derechos políticos, especialmente el derecho a elegir y ser elegido, que es un derecho que está reconocido en diferentes tratados internacionales, ¿verdad? Y por otro lado tampoco se cumplen derechos específicos de los pueblos indígenas. ¿Cuáles son las variables por las que no se cumplen estos derechos, Sara? Sí, como decía, hay varias, pero si vamos a hablar solamente de las formales, ¿por qué digo formales? Porque tienen que ver con procedimientos o prácticas institucionales o con la propia legislación. Y en ese caso tenemos una serie de barreras, ¿verdad?, que se dan en diferentes países. Por un lado, la insuficiencia de procedimientos de documentación. Este es un problema que se da en diferentes países de América Latina, donde las personas tienen dificultades para acceder a los documentos de identidad. Y si tienen dificultades para acceder a documentos de identidad, tienen dificultades para votar, porque no en todas las votaciones lo primero que se pide es el documento de identidad, ¿verdad? Si una persona no tiene ese documento, no puede votar, por supuesto. Además, no puede acceder a una serie de servicios de salud, de educación, de diferentes programas y políticas públicas que hay en los países, ¿verdad? Y esto es una de las primeras dificultades que tienen, no solamente en América Latina, también en otros países del mundo, esta dificultad es fuerte, digamos. Y por otro lado, suele darse también que los locales de votación están concentrados en áreas urbanas, están concentrados en áreas con mayor población, digamos, pero están lejanas a las comunidades indígenas, que en la mayoría de los casos todavía viven en zonas rurales. Esto en general en América Latina, ¿verdad? Por más que hay una alta proporción ya también de indígenas que viven en zonas urbanas, sigue habiendo mucha población en zonas rurales, y también tienen dificultades para llegar a estos centros de votación porque en la mayoría de los casos hay dificultades de falta de medios de transporte, insuficiencia de recursos para estos transportes, o bien problemas de caminos directamente, o sea, caminos en mal estado, caminos no pavimentados, y todo eso dificulta. Hay casos en Perú, por ejemplo, por dar ejemplos, o acá mismo en Paraguay, de personas que tienen que viajar 2 días si quieren ir a votar. Y eso desalienta, digamos, a cualquiera, ¿verdad? Entonces, esa es otra. Otra cuestión es que también para quienes quieran presentarse como candidatos, hay otra serie de dificultades que tienen que ver con tienen muchos requisitos, tienen que cumplir muchos requisitos, ya sea para formar sus propios partidos políticos o bien para poder acceder a listas de los partidos ya formados, ¿verdad? De partidos tradicionales, de partidos no indígenas. Y esto también es una característica general en la mayoría de los países. Si bien hay países como Bolivia o como Ecuador que tienen partidos indígenas consolidados, en la mayoría de los países todavía o están en formación o no tienen también suficientes recursos para competir en igualdad de condiciones con los demás partidos. Y por otro lado, tenemos la cuestión de la falta de mecanismos de acción afirmativa para los pueblos indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber ciertas herramientas, mecanismos establecidos en la legislación que favorecen que grupos que han sido estructuralmente marginados puedan
También tratar de competir en igualdad de condiciones con otros partidos. ¿A qué me refiero con esto? A los escaños reservados, a los asientos reservados en los organismos representativos, también a las cuotas obligatorias en los partidos para personas indígenas, a veces también para mujeres, no hay este espacio ahora. Y por otro lado, el tema de circunscripciones especiales. Hay zonas con población mayoritariamente indígena y entonces deberían tener posibilidad de votar por los candidatos que se generen, o sea, que se presenten, perdón, en esa zona, ¿verdad? Estoy haciendo así un resumen un poco apresurado, ¿verdad?, de lo que son estas barreras. Sin duda que los pueblos indígenas en América Latina, no solo estas barreras, sino toda esta este tema de todavía de respeto a su participación, de inclusión. Y de acuerdo a tus estudios, Sara, ¿cuáles son las cifras que tienes, las estadísticas de la participación indígena de las mujeres en diferentes escaños, ¿no? Ya, ese es justamente has tocado el otro problema que no mencioné, que en la mayoría de los países, esta es una investigación que estamos haciendo ahora con un colega abogado, ¿verdad? Se llama Maximiliano Mendieta, que trabaja también derechos de pueblos indígenas, es que la gran mayoría, en la gran mayoría de los países, el padrón de votantes no tiene adscripción étnica, no incluye la adscripción étnica. Y tampoco incluye la adscripción étnica el registro de las candidaturas. ¿Qué implica esto? Que no se sabe que si quienes votan son o no son personas indígenas. Si los candidatos son o no son personas indígenas, por lo menos a nivel oficial. Es decir, entonces, ¿qué otras dificultades implica? Que no se puede hacer una serie de estadísticas o cuantificar eso. Solamente se puede cuantificar cuando han sido electos. O sea, y eso también no por el padrón oficial ni por el registro de candidatura, sino porque uno pregunta, no sé, en las comunidades dice, ah, sí, el que ocupa ahora la silla de concejal es indígena, es de nuestra comunidad. Pero el tribunal o el organismo que proclama esas candidaturas no dice si son o no son de un pueblo, ¿verdad? Entonces es difícil, en Paraguay, por ejemplo, no existe eso, en Guatemala no existe, en Perú no existe, en Brasil no existe esa adscripción étnica, o sea, oficialmente. Y esto es algo que han pedido las diferentes misiones de observación electoral, ya sea de la OEA especialmente, ha pedido muchas veces de la Unión Europea también, de que se incluya en los padrones y en los registros de candidatura la adscripción étnica, de modo que si la persona candidata quiere decir yo soy de un determinado pueblo, pueda incluir eso, porque ahora no puede incluir. Entonces se invisibiliza en la participación electoral de los pueblos indígenas, ya sea como votantes o como candidatos. Y al no visibilizarse, por supuesto, eso también le da menos chance de conocerse, de difundirse y de apoyar esas candidaturas. Esa es una deuda de la gran mayoría de los padrones electorales. Muy bien, Sara, voy a dar los primeros saludos del público que ya está conectado con nosotros. Y le quiero, tenemos mucha gente, Sara. Tenemos a la maestra Sofía Mireles Gavito, quien es una cronista muy reconocida en la costa de Chiapas. Bienvenida, maestra. Y tenemos a nuestros indígenas también conectados. Mari Hernández desde Chalchihuitán. Un abrazo, Mari. Anich Anz también, que está con nosotros. Excelente programa, dice. José Coutinho Monzón dice felicidades. Bienvenida a Ana Mercedes Flores Trujillo, a Regina Córdoba, a Marbella Altuzar, nuestra gran poeta. Bienvenida, poeta. Qué lindo que esté con nosotros. A Verónica Aguilar desde Monterrey, el norte del país.
Un abrazo, mi Vero querida. Andrés Brizuela, nuestro delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Andrés, qué gusto que estés con nosotros viendo este programa. Iván Martínez, buen día a todos. Andrés Brizuela dice saludos. Ali Jalda, bienvenida. A José Alfredo Moreno, profe, un gran luchador del magisterio en Chiapas. Dice saludos, mi querida Marvin, igualmente mi Ali Jalda, muchas gracias. Nico Juárez, antropólogo social, bienvenida, bienvenido. Dice, importante programa, felicidades Marvin desde Comitán. Un abrazo, Regina Córdoba, tía querida. Rubén Chinchilla dice saludos, Marvin. Muy interesante los puntos de vista de sus entrevistados. Abrazos, saludos a la doctora Sara. María del Socorro Córdoba, bienvenida, dice súper conferencia, gracias. Y el profe José Alfredo Moreno dice saludos, Sara Mabel, y por supuesto a ti, Marvin. Óscar Gálvez, bienvenido, Óscar, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Lupita Lara, desde la Universidad de Santiago de Compostela. Qué alegría que estén también del otro lado del charco escuchando a Sara y escuchando y viendo a Entre Ecos. Leti Pérez, una gran luchadora por los pueblos indígenas, dice, gusto de saludarles. Doctora Sara, me gustaría escuchar su opinión en cuanto a la participación política de los indígenas en México. Y Leti Pérez es una de nuestras grandes luchadoras indígenas aquí en Chiapas. Araceli Argüello, bienvenidas. Tenemos de nuestros pueblos tzotziles, tzeltales, conectados. Qué alegría que estén con nosotros nuestros grandes lingüistas indígenas, a quien les doy la más cordial bienvenida y agradezco a Nicolás, a Leti, a Mari Hernández, que tengan siempre la preferencia por Entre Ecos. Talonme, Tapicilic. Merovinas Yutzil, Cotán, Wokolaval, Nico, Wokolaval, muchas gracias. Sara, te dejo esa pregunta. Sí, bueno, muy emocionada por todos los saludos y la participación. Muchas gracias. Yo no soy una experta en el tema de participación indígena en México, pero sí. Hemos estudiado también que justamente México tiene una de las tasas más altas de participación en relación, o sea, en lo que se puede ver sin hacer esa comparación de padrones, en relación a la cantidad de candidaturas que figuran, que se autoidentifican como indígena, y por lo tanto eso facilita la visibilización, ¿verdad? Y por otro lado, también el tema que yo veo como muy importante, la gran cantidad de población indígena que hay en México en relación con los otros países. Tengo entendido, o sea, es uno de los países con mayor población indígena, quizá no en proporción a la población nacional como tendría Bolivia o como tiene Guatemala, pero sí en cantidad de personas. Y creo que es uno de los países donde hay como una mayor cantidad de organizaciones de base, de que muchas veces son las organizaciones de base las que permiten que haya una mayor participación de pueblos indígenas en el nivel electoral. Y en México, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local, a nivel regional, se han presentado muchas candidaturas de mujeres indígenas y en general de las comunidades. Entonces creo que sobre todo partiendo de la experiencia de organización que ha tenido Chiapas, creo que es como uno de los principales ejemplos para otros pueblos indígenas, porque por decirle, cuando en Paraguay se hacen congresos o se hacen eventos, se pone siempre a México como una y a Chiapas en especial se pone como un ejemplo de zona de participación política de pueblos indígenas, partiendo de las organizaciones de base. Sara, de acuerdo al INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, dice que en México tenemos
23 millones de población indígena, lo que representa el 19% de la población total de todo el país. Bueno, gracias Marvin por el dato, porque yo, solo para que hagan una comparación, ¿verdad? En Paraguay hay 140 mil personas indígenas, o sea, 23 millones es una cantidad, es cierto, México es un país, el segundo más poblado de América, pero Paraguay solo, para dar una idea, tiene solo 6 millones de habitantes. O sea que 23 millones de personas son capaces de hacer historia en participación política y en participación en general de pueblos indígenas. Los recursos para la participación, uno de los primeros recursos para la participación es la cantidad de personas que pueden participar, o sea, los participantes. Entonces, eso le genera también un peso electoral que es de tener en cuenta a la hora de los comicios, ¿verdad? Gracias, Marín, por el dato exacto, que yo tenía menos. No te preocupes, Sara. Y bueno, cuéntanos, de acuerdo a tus estudios, que eres la expertise en el tema, ¿cuál es el movimiento social activo en este momento en América Latina? Yo diría que los movimientos más fuertes de población indígena en este momento es justamente uno de ellos, el movimiento indígena en México. Si bien todos los movimientos están como conformados por diferentes organizaciones, ¿verdad? ¿Cómo podríamos, o sea, la teoría de los movimientos sociales dice que para buscar indicadores de eso, primero buscamos la cantidad, como decía, de adherentes, y por otro lado también lo que han conseguido con sus movilizaciones, los objetivos que han logrado. Y hasta ahora yo diría que los más fuertes justamente es los más activos es el movimiento indígena en México, el movimiento indígena en Bolivia, el movimiento indígena en Colombia, que tiene que, o sea, que a lo largo de estos años ha estado luchando especialmente por la cuestión medioambiental, y Colombia tiene una de las tasas más altas de homicidios de luchadores por el medio ambiente del mundo, ¿verdad? Entonces eso implica un escenario muy difícil, pero al mismo tiempo muestra la actividad de esta población. Y luego el movimiento indígena en Ecuador, ¿verdad? Que a pesar de que los sucesivos gobiernos han buscado debilitarlo, todavía tiene un peso fuerte en la movilización y en la acción colectiva en general, ¿verdad? Y por supuesto, por más que no tiene la cantidad de recursos de adherente, el movimiento mapuche en Chile, también en Argentina, pero especialmente en Chile, tiene una organización y unos líderes y recursos que todavía le permiten estar en la resistencia, digamos, de los grandes proyectos extractivos, que bueno, de eso también en México es bastante. Bueno, yo creo que México tampoco canta mal las rancheras en el tema de los asesinatos de los luchadores sociales indígenas. Tenemos a Simón Pedro, que hace un par de años fue asesinado, quien luchaba por evitar la construcción de una empresa transnacional. Y también recientemente el padre Marcelo Pérez, quien era un padre indígena, un cura indígena, luchador social también, quien recientemente fue asesinado, quien integraba también el movimiento por la vida y la tierra, el cuidado por el agua también. Quiero preguntarte, Sara, en 1994 en Chiapas surgió el movimiento zapatista, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quien en sus demandas gritaban fuerte un ya basta al gobierno federal, y sobre todo las consignas de tener para los pueblos techo, tierra, salud, libertad, democracia, educación, vivienda, alimentación, paz.
¿Cómo vivió el Paraguay este movimiento? ¿Cuál es la visión que tienes como académica de este movimiento cuando recientemente decías los movimientos se miden también por las cosas, los beneficios que obtienen con su movimiento? Y después del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hoy México tiene una ley de derechos y cultura indígenas, porque fue gracias a ese movimiento que se propició y se aprobó en la Cámara Alta esta Ley Nacional de Derechos y Cultura Indígenas, pero también pues se han logrado mujeres, alcaldesas, diputadas, el cuidado de las autonomías de los territorios autónomos zapatistas, la salud y la educación, aunque ellos siguen en resistencia, porque no aceptan ningún apoyo social del gobierno, siguen los pueblos autónomos en resistencia, que no hay ningún programa social en los asentamientos zapatistas. Pero ¿cómo desde allá y desde tus estudios puedes ver y valorar y tus comentarios sobre esto que sucedió en México? Y que sucedió en mi tierra, porque emergió aquí en Chiapas. Exacto, bueno, todavía yo creo que a pesar de que haya pasado tiempo, todavía creo que continúa siendo un suceso emblemático para los diferentes movimientos en América Latina. En el caso de Paraguay, a ver, el movimiento indígena ha pasado por diferentes momentos, ¿verdad? En principio, la cuestión de la, como en varios países, ¿verdad? La cuestión de la propiedad de la tierra ha sido la principal lucha. Y a partir de esa lucha por la devolución de sus tierras, ¿verdad? Que fueron usurpadas especialmente durante la dictadura, como una dictadura de 35 años, de 1954 a 1989, y que lo que ha hecho, una serie de atrocidades, ¿verdad? Pero entre ellas ha sido el despojo de tierra a los pueblos indígenas. No ha empezado con la dictadura, se ha dado ya desde la época colonial, ¿verdad? Como en casi todos los países de América Latina, pero ha aumentado en esa época. Entonces, se han usurpado tierras indígenas y eso ha implicado la compra de tierras a veces con las comunidades enteras dentro de ese territorio. Y esa ha sido una de las banderas de lucha, donde en principio las comunidades lo que hacían era hacer trámites, buscar la forma de resolver, pero como no llegaba eso, entonces empezaron a hacer acción colectiva disruptiva, por así decirlo. Y es así que podemos decir que el movimiento indígena en Paraguay ha hecho acción colectiva disruptiva ya a partir de la década del 2000 ya, pero teniendo siempre como referentes, ya sea el movimiento de Chiapas, ya sea el movimiento de Ecuador, ya sea el movimiento de Bolivia. Y eso ha implicado que desde el 2000 han habido cierres de ruta, manifestaciones, ocupaciones de tierra, y a la vez ha tenido su apoyo de otros sectores sociales, pero lo que sería la fecha, ha sido sumamente difícil que esas resistencias continúen, porque también hay mucha represión, ¿verdad? De asesinatos a los líderes, etcétera. Entonces, un camino que también han buscado es el tema de la participación electoral, ¿verdad? De candidatarse. Pero eso ha tenido cierto éxito, por decirlo, a nivel local. A nivel nacional, en Paraguay todavía no ha habido nunca un senador, un diputado o alguien que ocupe un cargo nacional indígena, solamente a nivel local. Y precisamente en las últimas elecciones ha habido más concejales indígenas que en toda la historia, o sea, 17, ¿verdad? Que no es mucho, pero en comparación a lo que había antes, es un crecimiento, digamos, interesante. Bueno, tenemos más comentarios.
Mari Hernández dice saludos, un abrazo, mi querida Mari. Bienvenido a Leónidas Aznavar. Y también se conectaron la Sociedad de Arte y Cultura de América Latina, Sociedad Civil. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. A Carmelino Jiménez dice buen día, excelente tema, saludos desde Limar, Tila, Chiapas y abrazos al exponente, saludos. Ranulfo Arriola, qué alegría que está con nosotros un juez de México, del Poder Judicial mexicano. La participación en sistema electoral de los pueblos originales, ¿pueden contravenir a sus usos o costumbres? Pregunta el juez, repito, la participación en el sistema electoral de los pueblos originarios, ¿puede contravenir a sus usos y costumbres? Ángel Gómez Rivarola, bienvenido. Ángel Gómez dice buenas tardes desde Paraguay, ciudad de Itá. Qué bien, bienvenido. El doctorando César Barragán, de Colombia, de Bogotá, pero doctorando por Salamanca. Dice, saludos especiales a la doctora Sara Mabel y pregunta, ¿cuánta influencia tienen los movimientos religiosos como las iglesias cristianas en la participación política de los indígenas? El profe José Alfredo Moreno dice, José Carlos Mariátegui del Perú decía que el problema del indio es el problema de la tierra. ¿Qué tan cierto es en la actualidad en América? ¿Usted qué opina, doctora Sara? María Elena Jiménez, bienvenida, una gran escritora y promotora cultural de Comitán. Bienvenida. Ahí tienes dos preguntas, Sara. No sé si las captaste, sí, o quieres que las vuelva. No, las he notado. Bueno, muchísimas gracias y qué gusto de tantos lugares, ¿verdad? El tema es si la participación electoral es contraria a sus usos y costumbres. Se parte de la idea de que es una elección de los pueblos, ¿verdad? Entonces, si los pueblos deciden participar, es absolutamente válida, en el sentido de que no, o sea, tienen ellos su propia forma, pero también deciden participar en las formas, digamos, nacionales, por así decirlo, institucionales. Ahora, lo que sí se reclama, y muchas veces es un reclamo de los propios pueblos en diferentes países, es que las autoridades electorales tengan en cuenta los usos y costumbres, que tengan en cuenta a las autoridades tradicionales, ya sea para la organización del evento electoral, para la promoción de las candidaturas, para la elaboración de información sobre la votación en lenguas indígenas, porque este es otro problema que no había mencionado, otra barrera, que muchas veces las personas indígenas no votan o tienen dificultades para votar porque toda la información está en lenguas en castellano, en español, no está en lenguas indígenas, a pesar de que en la mayoría de las constituciones están reconocidas estas lenguas indígenas. Entonces, ese es un problema. En Paraguay, por decir, hay 5 familias lingüísticas y hay exactamente 13 lenguas, pero la información o está en español, en el mejor de los casos está en guaraní, que es una lengua indígena, pero no está en todas las otras lenguas de los pueblos. Esto también pasó en Guatemala. Yo seguí muy de cerca el proceso electoral desde los pueblos indígenas, y en Guatemala la población indígena es el 43% de la población nacional. A nivel oficial, a nivel nacional se dice, o sea, a nivel extraoficial dicen que es más del 60. Entonces, ese es un problema. Y justamente en Guatemala pedían reconocimiento de las autoridades territoriales de los pueblos indígenas para hacer estas diferentes actividades del proceso electoral. Entonces, más que nada, lo que faltaría es un reconocimiento de los sistemas electorales a los usos
y costumbres de los pueblos indígenas, ¿verdad? Por otro lado, la influencia de las iglesias, ¿cuánta influencia tienen las iglesias en la participación? No hay mucha influencia en el tema de participación electoral, sí en el tema de movilización, porque hay como una especie de cooptación de los líderes, de apaciguamiento, por buscar un término, que sobre todo lo hacen las iglesias protestantes, ¿verdad? Que se instalan en el territorio y que en algunos casos buscan persuadirlos de dejar sus costumbres tradicionales y generan división al interior de las comunidades. Ya hay algunos estudios también sobre esa influencia que no es, porque es como una especie, o sea, una especie de invasión, ¿verdad? Ir, instalar, poner la iglesia en el lugar, no, empezar a por decirlo, a insistir sobre la adhesión de las comunidades a los cultos y dejando de lado sus propios tradiciones. Y la última pregunta es así que una última pregunta, que había hecho tres preguntas. No, esas dos. Ah, ok. Bueno, preguntó el profesor el profesor Alfredo Moreno dijo que si el problema, Juan José Carlos Mariátegui del Perú decía que el problema del indio es el problema de la tierra. ¿Qué tan cierto es en la actualidad en América? ¿Qué opina usted, doctora? Sí, absolutamente. Es el principal problema. Y no solamente en Paraguay, es el principal problema en Argentina, es el principal problema en Brasil, es el principal problema en Ecuador. No, ¿por qué en este sentido? Porque en toda América Latina hay proyectos extractivos. El extractivismo es común a todos los países de América Latina. Y ese extractivismo de recursos naturales, ya sea minería, ya sea proyectos acuíferos, ya sea construcción, megaconstrucciones, ya sea agronegocio, lo primero que hace es servirse de los recursos de la tierra, y eso que implica necesariamente hostigamiento y expulsión de las comunidades hacia centros urbanos de forma que les obliga a vivir de forma precarizada en los cinturones de las ciudades, y una apropiación de territorio indígena que continúa a pesar de que hay legislación en la mayoría de los países que son que favorecen a los pueblos indígenas, pero terminan siendo letra muerta al haber connivencia entre las grandes empresas o los terratenientes con los gobiernos, ¿no? Y esto se da muchísimo en Paraguay, mucho, incluso con comunidades que tienen títulos de propiedad y que vienen guardias de grandes productores a hostigarlos en sus comunidades, y se da muchísimo en Brasil también. Entonces es una realidad y es un problema la tierra, porque si una comunidad no tiene dónde sentarse, no le queda otra que migrar y ocupar los espacios que puedan, con toda la precariedad que eso implica, con todo lo que implica de destrucción de sus formas de vida, de poner en peligro la vida de niños, de toda la comunidad en general. María Elena, María Enriqueta Burelo, bienvenida, mi querida, querida. Dice, creo que el tema de la tierra ya pasó a un segundo plano, dice. María Elena Jiménez dice, ¿qué problema representa la diversidad de religiones en las zonas indígenas? Carmelino Jiménez, bienvenido. Víctor Reinaldo Gutiérrez dice, para el caso de México, había que sumarle que las lenguas originarias en su mayoría son lenguas orales. Por tanto, los candidatos son a modo de los mismos partidos políticos, además de que los mismos candidatos indígenas son candidatos clientelares que solo se suman a una propuesta partidista que no responde a los pueblos originarios. Freddy Martín Pérez, un gran periodista
chiapaneco, corresponsal nacional del Universal y también de la Agencia EFE Española, está con nosotros. Bienvenido, Freddy. Muchas gracias al doctor Murillo, también de la Universidad Central del Ecuador, que están con nosotros. Pues ahí tienes este comentario y también la pregunta de qué problemas representa la diversidad de religiones en los pueblos indígenas. Sí, muchas gracias. Lo del tema de los candidatos clientelares, realmente, ¿qué es lo que pasa? Que en países de América Latina donde hay unas prácticas electorales no honestas, corruptas, con numerosas redes clientelares, en efecto, con denuncias y pruebas de evidencias de compras de votos a votantes indígenas, campesinos, en zonas suburbanas. Esto también no se limita a pueblos indígenas, ¿verdad? Esas prácticas muchas veces se trasladan también a los candidatos indígenas o las terminan reproduciendo ciertas prácticas no del entorno que no son honestas. En Perú, tengo entendido, la doctora Marisa Paredes ha hecho un análisis de lo que es la representación sustantiva versus la representación nominal, que quiere decir que candidaturas indígenas en cargos han seguido esa representación nominal, pero no siempre esa representación ha redundado en favor de los pueblos indígenas, que sería lo de la representación sustantiva. Faltan estudios de los filósofos de buenas primeras, pero faltan estudios donde se analice si esa representación nominal de personas indígenas en puestos electivos se traduce efectivamente en una representación sustantiva que beneficie o que apoye las reivindicaciones de los pueblos indígenas. Entonces sí, hay veces que los candidatos, que las candidaturas de personas indígenas son cooptadas por los partidos, especialmente por los partidos tradicionales, ¿verdad? Que los incluyen para conseguir votos de las comunidades indígenas pero no necesariamente atendiendo luego las reivindicaciones, ¿verdad? Y la otra, Sara, pues. No, perdona, adelante. No. La otra cuestión es que muchas veces también esas, como decía, una duda que tienen las comunidades es que esperan que un candidato o una candidata solucione los problemas de las comunidades, y esta candidata o este candidato tiene que lidiar con el resto de representantes que no son personas indígenas, que no están defendiendo reivindicaciones indígenas. Entonces, no es que sea la solución a los problemas indígenas que las personas indígenas sean electas, pero sí es una forma de visibilizar a los pueblos indígenas y a las problemáticas que afrontan en contextos donde se deciden políticas públicas. Así es. Bienvenido, licenciado Jorge Alberto Márquez. Dice saludos a la exponente. Sara, se nos termina el tiempo. Yo quisiera seguir platicando contigo. Te dije que se nos iba a ir volando el tiempo. No hemos sentido cómo han pasado estos ya 45 minutos de entrevista. Pero te agradezco enormemente haber aceptado toda tu expertise, tu conocimiento, tu experiencia. Y gracias a todos quienes estuvieron participando. Sin duda, el tema de los pueblos indígenas en América Latina siempre es de mucho interés por toda la deuda que todavía tenemos con ellos en todos los sentidos, en el respeto a sus autonomías, en sus libertades, en el derecho de la tierra, en todos los temas. Salud, educación, caminos, hay una deuda, yo creo persiste esa gran deuda en América Latina con nuestros pueblos, pero sin duda
toda la gran riqueza y toda la diversidad que nos y la identidad que nos dan, en este caso a los chiapanecos. Sara, en México tenemos 68 lenguas indígenas, 68 pueblos indígenas, de los cuales 13 están aquí en mi tierra, en Chiapas. Y bueno, para darte una referencia, solo Chiapas tenemos 4 millones de habitantes y es una entidad de los 32 que tiene México. Entonces, pues bienvenida a México, a Chiapas pronto, Sara, que puedas estar con nosotros, nos encantará tenerte y que puedas compartir tus experiencias aquí en el estado. Y los últimos mensajes, Ángel Gómez, es un tema muy interesante y dice, se debe seguir debatiendo sobre el tema. Así es, queda abierta la invitación, Sara, para que próximamente puedas estar con nosotros nuevamente. El público estuvo siempre en toda la entrevista, muy interesado. Y muchas gracias, de verdad. Un gran abrazo hasta el Paraguay. Y las últimas, con lo que quieras despedirte. Bueno, gracias Marvin, gracias por la invitación, por poder, como decía, se nos quedó corto el tiempo. Y sí, me emocionó, me encantó conversar y compartir el intercambio con personas de diferentes partes de América Latina. Y bueno, a disposición para alguna otra entrevista. Nos encantará y muchas gracias a nuestros hermanos indígenas que estuvieron con nosotros, a Nichans, a Nicolás, a María Hernández, que estuvieron desde Ocosingo, desde Chalchihuitán, desde Huixtán, escuchándonos, y que sean ellos los partícipes y actores principales de esta charla. Me encantó tenerlos con nosotros. Sara y yo estamos muy orgullosos que nuestros lingüistas indígenas estuvieran en esta charla. Colabalik, Viniketik, Ansetik, Ushkushet, Koon, Lioyun, Colabal. Muchas gracias a todos. Gracias, Sara. Gracias a Lucía de Sinacantán, quien me bordó a mano esta preciosa blusa de manos tzotziles. Muchas gracias a todas nuestras artesanas. Si tienen oportunidad de estar en la Ciudad de México, hasta el 17 de noviembre estará la exposición original, que concentra a todas nuestras artesanas y artesanos de México en una gran exposición textil en el Centro Cultural Los Pinos. Así que si tienen oportunidad, asistan al original. Muchas gracias, Sara. Te mando un gran abrazo con el respeto siempre de nuestra amada Salamanca. Un gusto, Marvin. Gracias. Y muchas gracias a la producción por hacer posible que Entre Ecos llegue a todos ustedes y a Ultimátum. Muchas gracias.